El pájaro de fuego. Autor: Óscar Alfaro. Cuento boliviano. Era un pájaro bellísimo, de color tan rojo que parecía una llamarada volando por el aire. Si se paraba en un alero, el dueño de la morada inmediatamente salía gritando: ¡Auxilio! ¡Hay fuego en el techo de mi casa! Y al punto le arrojaban chorros de agua, por lo cual aquella llama viva se lanzaba otra vez al cielo. Si se paraba sobre un granero, los ratones se llevaban el susto más grande de su vida. ¡Sálvese quien pueda! Y escapaban despavoridos. Una vez se lo vio bajar hasta el borde del río, tocar el agua y levantarse de nuevo. Entonces se lo creyó una brasa encantada, pues tocaba el agua y no se apagaba, además de tener la virtud de volar. Pero aquel pájaro maravilloso no creía ni remotamente estar hecho de fuego y más bien él soñaba con parecerse a una flor, que él conceptuaba como la encarnación de la belleza. Yo soy la flor del aire. Mi tallo es tan largo como el hilo de un volador y me permite ir a donde quiero, decía alegremente. Pero los demás pájaros no creían en su tallo imaginario, además de que sus formas no tenían nada en común con la flor. ¿Dónde se ha visto una flor con pico? Decían. ¿Y una flor que cante? El pájaro encendido escapaba entonces de tantos incrédulos y se daba a vagar, ardiendo por los aires. Un día se dijo: Me posaré sobre un árbol seco y lo alegraré con mis colores. Él sí creerá que soy una flor. Y se sentó sobre un ceibo partido por un rayo. Allí, rojo y vistoso, parecía una extraordinaria flor encarnada. Abrió las dos alas radiantes y las elevó a los cielos, semejando entonces una flor bipétala. Su identidad era perfecta, pero le faltaba una cosa: el perfume. Se dejó caer entonces sobre unas flores silvestres que crecían al pie del árbol y aleteó sobre ellas un largo rato. Cuando se consideró suficientemente perfumado, voló de nuevo a la punta del ceibo y adoptó la posición anterior, mejorándola todavía, pues se paró sobre una sola patita que semejaba muy bien el tallo de una flor. Estuvo así muchas horas seguidas, y empezó a sentir hambre. En esto se presentó una mariposa, dispuesta a libar la miel de la supuesta flor. El pájaro se la tragó en un santiamén y volvió a quedar inmóvil. ¿Qué flor tan extraña es esa que se traga a nuestra hermana? Dijeron las demás mariposas asombradas. Vamos a averiguar qué pasa. Una tras otra volaron hacia el pájaro y corrieron la misma suerte. Todos los insectos se alarmaron ante aquella flor carnicera que se alimentaba de mariposas, pero el pájaro estaba radiante y después de saciar su apetito, cogió a una mariposa azul y se la colocó al cuello de collar. Luego se puso a cantar alegremente, olvidándose de su oficio de flor. Pero qué raro. Es una flor musical, dijo una avispa. No es ella la que canta, tiene un grillo en el corazón, contestó la libélula. Eso es absurdo, dijo la langosta. ¿Y qué perfume tan exquisito? ¿Y qué color? Se parece a un lucero. flor se parece a muchas cosas. Iremos a examinarla. Dijeron las avispas desconfiadas. Volaron sobre la flor y la rodearon. Su miel, que debe ser deliciosa. Pero apenas se acercó la primera avispa, el pájaro levantó el pico y ésta retrocedió asombrada.
¡Vengan todas! ¡No es una flor, sino un pájaro disfrazado! ¡Hay que matarla a flechazos! ¡Es un peligroso impostor! Y las avispas desenvainaron sus espadas y se lanzaron sobre el ave. En ese momento el ceibo se estremeció, como volviendo de otra vida, y habló así. «Hermanas avispas, no sacrifiquen a esa flor bellísima». Las atacantes pasaron por alto y se miraron unas a otras, llenas de sorpresa. ¡El árbol muerto ha revivido! Exclamaron a coro. «¿Y esa flor extraordinaria fue quien hizo el milagro de resucitarme?», confesó el ceibo viejo. «¡Pero si no es una flor, sino un pájaro disfrazado!» «Aunque así sea, él me revivió con una mentira piadosa. Al sentirlo en mis ramas creía que era una flor mía y me dije jubiloso, «¡Aún puedo florecer!» Entonces, la vida comenzó a circular otra vez por mis gajos muertos y aquí me tienen nuevamente, cubierto de flores». Y en efecto, el ceibo repentinamente se había llenado de grandes flores rojas, tan grandes como el pájaro. «Te perdonamos por haber resucitado una vida con solo una hermosa mentira», dijeron entonces las avispas, guardando sus aguijones y se dedicaron a libar la miel de las nuevas flores del ceibo. Si el cuento te ha gustado, puedes regalarme un me gusta o cualquier reacción. En la parte de los comentarios, cuéntame, ¿qué opinas del comportamiento del pájaro de fuego? ¿Crees que este cuento te recuerda o enseña algún valor? Ya sabes que me encantará leerte, así que comenta. Y ahora vamos con la sección de los saludos. Quiero mandar un saludo especial a usergm4ze4pt1z, que nos dice que llegó al canal gracias a su profesora de lenguaje porque le dio tarea. ¡Bien ahí! También saludamos a Semut Pro, que es un fiel suscriptor. Y por supuesto a Dailin Cristina Salazar, que nos pidió un saludo y ahora se lo estamos concediendo. También saludo a Dana Chambi, que es una de las suscriptoras que se caracteriza por ser la primera en comentar los videos cuando son publicados. Extendemos el saludo a testaricatalan.valencia-bo, que nos dice que los videos son muy buenos y que podríamos utilizar la inteligencia artificial. Muy bien ahí, también lo vamos a tomar en cuenta. Y finalmente saludamos a Alicia Evelyn Bastiano, que nos indica que le gustó muchísimo las historias que vamos compartiendo en el canal. A todos ustedes, mis queridos suscriptores, les mando un cariñoso abrazo, recordándoles que adoro leerlos y que siempre deben comentar para que así podamos estar interactuando continuamente. Si eres nuevo en el canal, te doy la más cordial bienvenida. Recuerda que puedes suscribirte para recibir más historias sobre sirenas y leyendas del mundo. Asimismo, te invito a compartir esta historia en todas tus redes sociales. Quiero desearles un feliz año nuevo y que todos sus sueños y metas se vayan cumpliendo. Les mando muchas bendiciones y que nuestro Señor siempre los acompañe. Conmigo será hasta otra historia, porque ya saben que soy Maquita, su narradora de historias favorita.